López Obrador me quiere meter 30 años a la cárcel. Hoy te presento el último capítulo de esta serie. Hoy te digo qué voy a hacer y te explico por qué. Y no vas a creer la novedad con la que salió la Fiscalía de López Obrador. En los tres videos anteriores he demostrado que las acusaciones en mi contra son absurdas y completamente falsas. Ha quedado clarísimo que López Obrador me quiere fregar a la mala. Demostré con los documentos que ellos mismos me dieron, que cambiaron la fecha de la declaración de Los Demostré que no era diputado en ese tiempo. Demostré que no estuve en la Cámara de Diputados. Demostré que el ayudante de Los tampoco estuvo ahí. Demostré que los brasileños ya confesaron que el dinero lo dieron al corrupto de Los como un soborno para que les asignara la ampliación de la refinería de Tula. Demostré con el estado de cuenta que Lozoya no repartió el dinero. Demostré que un antiguo socio de Lozoya tiene el dinero y que López Obrador les está permitiendo quedárselo. Demostré que la acusación es falsa y además absurda. O sea, a estas alturas no hay duda de que López Obrador me quiere fregar a la mala. O sea, en esta transformación de cuarta se persigue a científicos, pero no a narcotraficantes. Se libera al hijo del Chapo Guzmán pero se condena a jueces o magistrados que hacen su trabajo. Los hermanos de López Obrador están grabados recibiendo dinero y el presidente los protege. Y aunque todas las pruebas lo contradicen, López Obrador ya decidió que yo soy culpable. 61 minutos dedicó a hablar de mí durante cuatro días consecutivos en sus mañaneras. Y hasta lo escribió en su libro. O sea, según él, ya se comprobó, esa es la palabra que usa, o sea, en su locura, en su mundo alterno de los otros datos, un proceso judicial que ni siquiera ha iniciado, ya es cosa juzgada y condenada. Además, sé que la obsesión de López Obrador contra mí no va a parar. Por favor, escucha esta novedad de la que te hablé al principio. O sea, como ya les hice pedazos sus argumentos, ya se les cayó el teatrito en mi contra. Ahora quieren usar el viejo truco del refrito. O sea, por absurdo, por increíble que suene, ya se ordenó volver a abrir todo el expediente con las viejas acusaciones falsas de la campaña de 2018. Y tú dirás, pero ¿cómo? O sea, ¿no se supone que este asunto ya estaba cerrado? ¿Que yo ya les había ganado? Sí, claro. Y tengo... El documento oficial que lo dice. Pero esta fiscalía tramposa, que en todo obedece a López Obrador, se pasa la ley por el arco del triunfo. Le vale gorro lo que diga la constitución. A ver, esto sí es de risa loca. Cuando por fin los obligué a entregarme la carpeta que me sirvió para despedazar su acusación, se ardieron. Y ese mismo día sacaron este documento. Fíjate, aquí está la fecha, Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2021. Y la orden es clara, que se reabra la carpeta de investigación de 2017 en la investigación en contra de Ricardo Anaya Cortés. Y cualquier abogado sabe que esto no lleva a ninguna parte, pero es la manera de López Obrador. De decirme que la guerra apenas empieza. Ya te perdimos, Andrés Manuel. Me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Pero mira, que te quede muy claro. Conmigo te vas a topar con pared. No te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope. Quiero compartirles algo. Tengo una estrategia legal muy bien pensada. Va a tomar tiempo, pero no tengan ninguna duda de que la verdad va a triunfar. Las mentiras de López Obrador y sus secuaces quedarán sepultadas. Se tendrán que tragar sus palabras y la justicia volverá a ocupar el lugar que le corresponde. En este mundo nadie somos monedita de oro. Quizá te caigo bien, quizá te caigo gordo. Y además sé que en este momento hay tantos problemas urgentes en México que lo que me pase a mí es lo de menos. Pero te pido que pienses en esto. Si me están persiguiendo de esta manera a mí, que fui candidato presidencial y que tengo las herramientas para defenderme, imagínate lo que le hacen a la gente que no tiene cómo defenderse. Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú. Puede ser cualquiera que le estorbe al presidente. Así es como los dictadores poco a poco erosionan una democracia hasta que un día nos damos cuenta de que ya no queda nada de ella. Como dice el poema, vinieron por los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, yo no era socialdemócrata. Vinieron por los sindicalistas, no protesté, yo no era sindicalista. Vinieron por los judíos, no protesté, yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. No protestes por mí, protesta por ti, protesta por tus hijos, protesta por nuestra democracia, protesta con todas tus fuerzas y que viva México, porque todavía hay esperanza.